Este grupo sí le parece importante e imprescindible a investigación en cualquier asunto sanitario, en materia de Alzheimer, obviamente también, tan importante como a atención prestada a las personas enfermas. El problema es que precisamente a investigación a estas alturas tiene que estar financiada por laboratorios privados, porque si no fuera porque Roche financia parte de esa investigación y precisamente porque con compromiso de explotar los resultados finales, probablemente no se pudiera dar esta investigación y también los fondos europeos. Es decir, prácticamente no hay fondo propio por parte de la Xunta de Galicia, ¿no? A realidad es precisamente que son los investigadores e investigadoras los que tienen que buscarse a vida para sacar cosas tan importantes como puede ser esta. Y efectivamente, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que son los que manejan, extrapolando los porcentajes de población a las asociaciones de familiares de enfermos y enfermas de Alzheimer, en torno a 96.000, 98.000 galegos y galegas padecen algún tipo de demencia, los que 70% sería Alzheimer, será o tanto por cento que se aplica a población. La iniciativa, tal y como denuncia a OMS, trata o Alzheimer como una auténtica epidemia y ciertamente o su avance es significativo porque a nuestra población está envejeciendo y porque obviamente a esperanza de vida, pues en las últimas décadas, ainda que en la última voltó cara atrás, pues en xeral se tiña incrementado. O envellentamento en Galicia nos di que en torno a 2050, pues en torno al 40% de la población terá 65 más años. Y es evidente que este problema vaya a seguir incrementándose. Por lo tanto, parece bastante razonable ese punto primero, no que se solicita al Gobierno que se realice un estudio de cómo están las demencias no noso país, en concreto o Alzheimer. No sé si un estudio o a lo menos un informe, porque la verdad es que parece incomprensible que cuando el Partido Popular defiende continuamente esa digitalización de la historia clínica, que a nosotros nos parece muy bien, lo único que no nos parece bien es que esté más de Indra, pues esa digitalización no se pueda utilizar para con esos datos hacer informes de cómo está la situación de diversas enfermedades, en este caso o Alzheimer. Y según los datos, esta Organización Mundial de la Salud estima que la prevalencia en nuestra población es de 10% en mayores de 65 años y de un 40% en los mayores de 85 años. Falaba antes el señor presidente, candidato Feijóo, de ocuste que tiña a sanidad en los mayores de 85. Parecería, por lo tanto, imprescindible mejorar los recursos sanitarios y sociosanitarios. Por lo tanto, apoyo también a ese segundo punto. La sanidad pública tiene menos medios para un diagnóstico precoz, eso es una realidad, o para, a lo menos, poder pasar más tiempo en esas consultas con esos doentes, porque la atención primaria está esquilmada y especializada no goza de muy buena salud con las listas de espera que todas y todos conocemos y con ausencia o insuficientes servicios de absolutamente todo, rehabilitación o inexistencia de servicios que son muy importantes también, como puede ser la terapia ocupacional en este caso, para frear esa evolución de enfermedad. Igualmente, servicios sociales, en eso apoyamos también este tercer punto que pide un modelo nuevo de atención sociosanitaria. No puede ser que 80% de los cuidadores o cuidadoras sean familiares, a mayoría obviamente mujeres, y no tengamos servicios sociales suficientes. Tenemos además un problema, porque Faga advertía y se está pasando, efectivamente, como decía proponente, que 27% de las personas cuidadoras tienen 65 años o más. Es decir, tenemos personas mayores cuidando de personas mayores con demencia. E hizo, obviamente, un problema gravísimo que no se está a atender por parte de la Consellería de Sanidad y que incide pues, en síndromes y en otros problemas de esas personas cuidadoras. Sin medios, sin ayuda, estos cuidadores y cuidadoras pasarán a enfermar. ¿Qué fixo Partido Popular? Aumentar los copagos en los últimos años dos servicios sociales, no solo desde la Consellería de ahora Políticas Sociales, sino obviamente también desde el Ministerio, denuncian a las familias que tienen gastos de hasta 25.000 euros anuales, insostible para una familia con una pensión baixa y con miembros en paro, que es una escena bastante habitual en nuestro país, y que fixo también retirar las cotizaciones a las personas cuidadoras. A eso se suma ausencia de servicios sociales suficientes. A estas horas está en San Caetano
Soriano, Comité de Centros de Coruña de Política Social, registrando un informe de la lamentable situación de los servicios de la Consejería de Políticas Sociales, de cómo están las residencias, de cómo están los centros de día y la precariedad en la que están y la disminución de la calidad de esos servicios. Y por lo tanto, mañana también manifestación en Vigo por la sanidad pública. Atendiendo a todo esto, podemos concluir que no existe un trabajo feito por parte de la Consejería de Sanidad y remato xa y de Políticas Sociales en torno a un abordaje global de lo que tienen que ser las demencias y el Alzheimer en un contexto en el que además a nuestra población está incrementando. No hay planificación por ninguna parte y obviamente atendiendo a esos termos íbamos a apoyar esta proposición non de ley. Dúas legislaturas después entendemos que xa é hora de que se tome algún tipo de medida de planificación na Consellería de Sanidade. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Solla.